Mira, hoy vamos a realizar esta flor que la vamos a incorporar en un hexágono. Me lo pidió en mi grupo de bolsa tejida y manualidades, y ya sabéis que os digo siempre que tenéis una I aquí, que pincháis, que sale sin, os sale la I, pincháis la pantalla, os sale la I y volvéis a pinchar porque os sale 5 tutoriales, y uno de ellos es hacer nuestro hexágono este que os enseñé posteriormente. Lo necesitáis para poder realizar el trabajo entero. Entonces vamos a hacer nuestro punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos punto deslizado en el primer punto que empezamos. Vamos a dejar la flor ahí para que veáis el fondo blanco. Y subiremos 1, 2, 3. Y el cuarto es el punto de separación de un punto alto a otro. ¿Vale? Vamos a introducir en el medio del círculo y haremos un punto alto. Una cadena de separación. Y otro punto alto. Así hasta que tengamos 6 separaciones. Aquí ya tenemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el sexto lo vamos a conseguir haciendo nuestro punto de cadena de separación. Y contaremos y haremos punto raso con la cadena de inicio. Contaremos 1, 2 y 3. Y hacemos un punto raso con la cadena de inicio. Nos pasaremos al siguiente y haremos punto bajo. Y vamos a hacer 6 puntos altos en la primera separación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerraremos con un punto bajo o un medio punto. ¿Vale? Cerraremos con un medio punto. Nos pasamos al siguiente claro, que lo tenemos aquí, con un punto bajo. Y volveremos a hacer 6 puntos altos en el claro. 2, 3, 4, 5. Y 6. Y cerraremos con un punto bajo nuestro segundo pétalo. ¿Vale? Así proseguiremos en todos los claros. Nos vemos aquí. Y aquí me falta el último. 5. No. He hecho 5. Me falta el último punto alto de nuestro sexto pétalo. Y cerraremos con un punto bajo. ¿Veis? Tenemos 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 y 3. Ahora vamos a introducir nuestro ganchillo por aquí, entre medio de este palito. ¿Lo veis? Cogeremos hebra y hacemos un punto bajo. Y haremos 1, 2, 3 y 4.
y vamos al siguiente palito, ¿veis? El palito que lo meto por aquí, cargaremos, sacamos hebra, sacamos y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y volveremos a meter el ganchillo por aquí. Y hacemos un punto bajo. Y 1, 2, 3 y 4. Volveremos al palito. Y 1, 2, 3, 4. Volveremos a coger palito, un punto bajo. Y 1, 2, 3 y 4. El palito, nuestro punto bajo, y nos queda la todavía. ¿Cuánto? Tenemos que tener 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esta ya es la última. 1, 2, 3 y 4. Nuestro último cadeneta y ya tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos pasaremos a la siguiente cadena que empezamos. Hacemos un punto bajo y vamos a hacer 10 puntos altos en este espacio. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Uy, cómo está la lana. 9, 10. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10 puntos altos. Y cerraremos en el mismo espacio con un punto bajo. ¿Vale? ¿Veis? Y la segunda capa de pétalo no está saliendo. Volvemos ahí a la siguiente cadena con un punto bajo. Hacemos un punto bajo nada más empezar. Y empezaremos a hacer otra vez 10 puntos altos en esta cadena. Y así hasta que consigamos 6 pétalos de 10 puntos altos con 2 puntos, con cada punto bajo en cada extremo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Y cerraremos con un punto bajo nuestro segundo pétalo. Y así se va a ir viendo. ¿Veis? Vamos a hacer los correspondientes pétalos que nos faltan, 4. Nos vemos en el último. Aquí hacemos el último punto bajo. Y ya hemos hecho los 6 pétalos también de aquí. Y ahora hacemos, cortamos y un punto deslizado. Un punto deslizado. A ver. Y aquí ya tenemos 6 pétalos arriba, 6 de 2 capas, 3 y 3. Y ahora vamos a coger y cambiar de color. Vamos a coger color crema. Podemos hacer un nudo en esto porque esto no se va a apreciar. A donde hemos hecho la otra hebra, podemos hacer un nudo porque esto no se va a apreciar. Y estamos más tranquilos y no tenemos que estar escondiendo la hebra. Hacemos un buen nudo, que aquí no ha salido ningún buen nudo. Así como lo hacemos, sacamos por aquí, tiramos, tiramos y cortamos el sobrante. Y ahora, ¿a dónde hemos hecho esto? Cogeremos, cargaremos así. Y nos vamos otra vez entre los pétalos nuestros de aquí, que tenemos un claro, ¿veis? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Cargaremos. Vamos a ver. Pondremos aquí. Y hacemos un punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Estaremos hasta 8. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para que lo tengáis claro, ¿veis? Entre medias de los pétalos, esos últimos que hicimos, hay esto. Ahí meteremos el ganchillo, sacaremos y hacemos un punto bajo. Volveremos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volveremos al siguiente pétalo. ¿Veis que está ahí? Meteremos ahí el ganchillo. Sacaremos y haremos un punto que estoy cogiendo del pétalo de arriba, un punto bajo, y esto lo tenemos que hacer 6 veces, que no tiene que salir 6 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis aquí? Es claro que hay un pétalo a otro para que lo tengáis claro. Cargaremos y hacemos punto bajo. ¿Vale? Tenemos que tener 6 cadenas. Esta es mi sexta cadena, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerraremos donde empezamos con un punto bajo. Pasaremos en la siguiente cadena con un punto bajo, haremos un medio punto bajo, nada más empezar, un punto bajo y un medio punto bajo. Y ahora haremos 8 puntos altos. Ocho puntos altos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Al octavo punto alto haremos 2 puntos de cadeneta de separación, 1 y 2, y volveremos a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora haremos el último punto, medio punto bajo o media vareta, ¿vale? Y terminaremos con un punto bajo. Y aquí tenemos nuestra primera hojita. ¿Veis? Nos pasaremos a la siguiente y haremos lo mismo. Con un punto bajo, la siguiente cadena, un punto bajo, media vareta o medio punto alto, ¿vale? Y ya nuestro 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 cadenas de separación, 1 y 2, y volveremos a cargar con 8 puntos altos. 1, movemos la cadena un poco así para que no entre y nos centre. 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevo, medio punto alto o media barata. Y cerramos con un punto bajo. Y cerramos con un punto bajo. Y aquí ya tenemos nuestra segunda hoja. Vamos a realizar otros cuatro. Y aquí ya he hecho el punto bajo. Y haremos un punto deslizado. Y cortaremos. Y ya tenemos realizado. Tenemos que ir acomodándolo porque como son cadenas, los vamos moviendo y estirando para que quede el pico uniforme. ¿Vale? Ahora vamos a hacerle el centro de esta flor. Como veis, ya es un tutorial de una flor. Perfectamente se puede quedar así, como un tutorial de una flor. Pero vamos a hacerle esto de aquí. Este es el centro de nuestra flor. Vamos a hacer un anillo mágico. Haremos 6 puntos, 1, 2, 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Cerraremos nuestro anillo mágico y en el punto que hicimos hacemos puntos deslizados. Un punto raso. Cerraremos un poco más. Y ahora subimos con una cadena de 3, 2 y 3. Y cada punto que hicimos anteriormente vamos a hacer un punto alto. Tres. Cuatro, cinco y seis. El primero que hicimos con cadena, cerramos con un punto de lisa. Contamos 1, 2 y 3 y cerramos. Dejamos la hebra bien larga. Dejaremos y hacemos un punto deslizado. Damos la vuelta, ve que se queda como cóncavo. Ahí lo vamos a reservar. ¿Vale? Anillo mágico, lo cerramos lo máximo posible, ¿veis? Bien cerrado. Y lo vamos a dejar ahí de reserva.
Ahora vamos a terminar nuestro hexágono. Ya sabéis que tenéis el hexágono en... Lo dejamos aquí reservado. El hexágono lo tenéis en el tutorial anterior. Una I, pincháis, volvéis a pinchar y os sale 5 tutoriales. Uno de ellos es el hexágono. Bueno, aquí ya está empezado el hexágono. Y vamos a pillar la flor un punto antes de hacer las dos cadenas de separación. ¿Vale? El punto cuando lo estamos metiendo, el de hacemos uno dentro de la cadena de la vuelta anterior, ahí es donde lo vamos a pillar, con ese punto alto. Y luego hacemos dos cadenas de separación. ¿Vale? Ahora me pertenece hacer ya. Vamos a ver, espera. Aquí me pertenece meter aquí, entonces vamos a coger nuestra hoja que teníamos la separación de dos cadenas. Os recordáis que la separamos con dos cadenas, lo introducimos y introducimos el ganchillo aquí, a donde teníamos dos cadenas del hexágono, y terminamos un punto alto. Y ya nos falta otro, o sea, hacemos las dos cadenas de separación. El punto alto que se pertenece antes de empezar a tejer los hexágonos, como he enseñado en tutorial anterior, o alguno más, y ya nos vemos en el último pétalo. Ya veis que podéis tener una flor. Eso, si queréis ya terminar, esto es una flor. Lo terminamos con la aguja lanera, metemos las dos hebras y cosemos. Y aquí tenéis una flor perfectamente. Está un tutorial de una flor que podéis hacer perfectamente. Y terminamos los puntos que tenemos que hacer para terminar hasta llegar al otro lado. Y ahora otra vez, ¿ves? Pertenece otra vez. Voy a quitar los rojos porque no lo estáis distinguiendo. Vamos a quitar rojo y así lo veis mejor. Donde tenemos que cargar para hacer nuestro punto alto aquí, pues lo hacemos, cogemos el pétalo, ponemos la hebra cargada con su hebra, con la lazada, ingresamos aquí la aguja, y donde tenemos que hacer el punto alto lo hacemos con la hoja. Nuestras dos cadenas de separación, como enseñé, terminar punto alto en las cadenas de la vuelta anterior y realizar los puntos altos hasta llegar al otro extremo. ¿Vale? Hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí, hacemos lo mismo. Cuando vayamos a hacer el punto alto que tenemos que hacer aquí, cogemos el filo de nuestra hoja, haré otro y se acabó. Aquí nos pertenece meter punto alto, pues cuando nos pertenece, cogemos la hoja donde teníamos las cadenas de separación de la hoja, pondremos ahí el ganchillo, aquí sacamos la lazada y terminamos nuestro punto alto. ¿Vale? Tenemos que hacer las dos cadenas de separación y nuestro punto alto. Y ya está, y ya termina el hexágono con nuestra hoja. ¿Vale? Y así se va a ir viendo. Aquí hemos llegado al último ya. Cargaremos. Haremos nuestro punto alto. Haremos las dos cadenas de separación. Aquí llegamos al último. Cargaremos.
En el tercero que he estado grabando no puse las tres, dos cadenas de separación, tuve que desbaratarlo y hacerlo, ¿vale? Haremos las dos cadenas de separación que en el tercer que yo he grabado no lo he puesto. He tenido que desbaratar y volver a hacerlo. Y terminamos nuestro Grammy porque aquí faltaban por terminar. Este faltan puntos. Y contamos 1, 2 y 3 y hacemos un punto deslizado. Ahora se queda bien pillado en todo el este, pero el medio se queda libre. Entonces, por eso lo hemos reservado. Por eso digo que si es solamente la flor, ya ponéis directamente esto. Y por eso dejé dos hilos. Por ejemplo, el anillo mágico me gusta que esté largo. Meteremos por aquí entre medias. Veis aquí el agujero. Sacaremos una hebra. Porque esto es igual. Uno aquí. Podéis hacerle un nudo directamente, pero bueno, vamos a coserlo para que quede más. ¿Veis? Lo acomodamos para que quede bien. Redondito, bien puesto. Una vez que esté bien puesto, tiramos y metemos nuestra aguja lanera. Se puede hacer un nudo aquí directamente, ¿no? Y nos irá, pero para que quede como más firme, meteremos aquí mismo en el medio del pétalo. Y bajaremos. Lo más curioso posible. ¿Veis? Y ya está, ya es coser. Para que quede lo más curioso posible. Meter otra vez esto. Haré el nudo de costura que os siempre he enseñado. Y se acabó el tutorial. Procuro siempre que salga en el medio, ¿vale? Aquí, en el medio. O hacemos un nudo de costura o directamente lo atamos con el otro que teníamos, que era anillo mágico. Vamos a poner aquí un nudo de costura y aparte nudo de costura, donde empezaba antes de terminar la hebra, lo metemos la aguja por ahí y tiramos. Cortamos y si queremos para asegurarnos mejor. Lo tenemos a la perfección. ¿Veis? Este hilo ya lo esconderemos. Cortaré un poco más. Y lo escondemos. Pues ya donde queráis. Pero ya sabéis que yo enseño aquí. Que tenéis un tutorial de un hilo Grammy. A lo mejor no hace falta tener terminando este Grammy para unir el Grammy, ¿vale? Entonces no es bueno ir escondiendo la hebra, porque ya sabéis que lo escondáis cuando terminéis de unir un Grammy con otro. Terminando de tejer el Grammy este, podéis unir este Grammy con otro. Que os tengáis un tutorial, que os dejáis un like. Dais otra vez a la I, después de la I volvéis a darle, salen cinco tutoriales. La pantalla ahora mismo está vacía. Dais con el dedo, con el ratón y os sale un redondo y una I.
Volvéis a darle a esa ahí y os sale 5 tutoriales que yo normalmente dejo para que podáis terminar el trabajo. Veis de esta forma. Quien me lo pidió era para hacer este bolso. Quería realizar. Vamos a quitar este foco porque si no. ¿Cómo lo hacemos para que no haya foco de luces? Ahí. ¿Veis? Quería este bolso. Aquí está como se compone de los hexágonos. Esta es la parte de arriba del bolso. Si vais a mi bolso de anilla, que se llama bolso 8, la segunda parte, casi al final, os enseño cómo enganchar el ganchillo para hacer esto para la cremallera. Cuando una boca de un bolso es muy ancho. El bolso de anilla llamado 8. En la segunda parte, casi al final, os enseño cómo hacer esto. Esta es la parte de arriba del bolso. Entonces, esto es el hexágono, este es el bolso. Y aquí están los hexágonos. Y los doblaremos a la mitad, como he hecho los demás posteriores. Y la mitad, y esto. Pillaremos así y así. Entonces se nos quedará una boca muy abierta porque el ancho de un Grammy nos quedará muy abierta. ¿Qué es esto? Vamos a ver, explicaré mejor. ¿Veis? Os queda una boca muy abierta. Entonces ahí en el bolso 8 enseño a hacer eso. Os lo pongo aquí. Voy a contar, voy a poner cuántos hexágonos tenéis que hacer. Os lo dejo así. Voy a poner esto debajo para que se distinga mejor. Y vosotros hacéis, son 34 hexágonos. Supongo que no medirá más de 7 centímetros más o menos, ¿no? Nuestro hexágono. Esto yo lo he hecho con la lana y los nylon serán más pequeños o con algodón más fino. Para si lo hacéis con lana, pues tendré que hacer menos hexágono, si no saldrá un bolso muy grande. Y luego pues lo pillaremos como está aquí con un filo de punto alto de medio punto. Sí, medio punto, punto raso. Y realizaremos punto raso. Como he enseñado, ahí tenéis tutorial de cómo juntarlo, la I. Esto lo he hecho con punto raso. Me he aumentado la cámara. Y son puntos rasos. Entonces, cogeremos la hebra de fuera. No hay una V. Cogeremos esta. Esta. Bueno. Nos vamos enseguida. Miramos bien. Y cogemos el siguiente. Pero estamos aquí en la cadeneta. Cogemos el otro por fuera. Ahora os enseño más adelante. Y hacemos punto raso. ¿Veis? Tenemos una V. De aquí cogemos el de atrás. El que tenemos por delante. Ponemos la voz del derecho de los dos lados. Y el de aquí cogemos la primera hebra. La primera hebra de la V. Introducimos y hacemos punto raso. No nos podemos saltar ni un punto. Ahí. Y ahí. Ahí.
Voy a terminar el obey. Así proseguiremos. Cuando ya tengamos todos los hexágonos, que son 34, ¿vale? 34 si hacéis con hilo nylon será más pequeño. Supongo que será de 7 centímetros. El gráfico, el Grammy, si lo hacéis con lana, pues hacéis con menos de esto, porque creo que va a quedar muy grande, porque este en particular mide, este Grammy mide 13 centímetros, pero yo lo veo muy grande. Yo creo que para que haga 34 de estos, yo creo, pongamos que es 12 y tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 12. Si lo hacemos con esta medida, os quedaría enorme. Entonces deberíais de hacer menos hexágono aquí. Porque si hacemos 70, 12 por 6 de cuadro, que es el que más ancho, que sería la base, nos saldría 72 centímetros. Enorme el bolso. Entonces, cada Grammy, los Grammy estos debería de medir como 6 centímetros o 7, como mucho. Yo creo que con hilo nylon del número 9 no creo que salga más grande que esto, porque este es un grosor de lana de 2 milímetros, como el grosor de 18 de hilo nylon. Entonces el 9 pues, va a salir la mitad, para que no salga un enorme bolso. Y si no, con el hilo nylon número 2 o el 4, que también está el 4 y el 6. ¿Vale? Que no salga muy grande, entre 7 y 8 centímetros el Grammy. 12 no. ¿Qué hacéis con 12? Tendréis que calcular que tenéis que tener menos hexágonos. Yo creo que con que haga otros dos de aquí, o sea, yo hago esto y hago otros dos, ya tengo la base hecha. Porque son 12, 12, 24, otros 12. O sea, tendría una base bien amplia, ya con 4 de estos. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta ecuación serían 4 para la base. ¿Vale? Os lo dejo así y vosotros paráis la imagen y hacéis el dibujo del croquis. Para hacer el bolso este, voy a enseñar antes. Vamos, lo dejamos así abajo. Y luego es hacer los medios puntos. Una vez que podéis poner varios colores. Yo lo que lo he dicho. Esto en el bolso 8 de bolso anilla, que yo llamo 8. En la segunda parte de mi bolso, el final, yo enseño a hacer esto para que podáis tener para la cremallera. ¿Veis? Esta boca va a quedar así de ancha. Entonces, para hacerlo, os lo enseño en el bolso de 8. ¿Vale? Venga, espero que os guste, pero que podáis hacer muchos otros trabajos con este Grammy. Muchísimo. Bolso, una colcha, algunos con flor, otros sin flor, y vais intercalando. Lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis con este Grammy. Venga, espero que os guste. Dedito arriba y si tenéis alguna duda, que me preguntéis. Chao y hasta la próxima.